Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. El día de hoy es la tercera sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir hablando un poco sobre transformaciones rígidas, sobre grupos de transformaciones y de transformaciones rígidas. Lo último que vimos la vez pasada fue que teníamos o mostramos dos grupos de transformaciones. Uno es el de las transformaciones rígidas que dejan invariante la métrica euclidiana, y el otro es el de las transformaciones lineales que tienen otras propiedades, y que en particular la que usamos fue que se portan bien respecto de las combinaciones lineales, ¿no?, de vectores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero ver algunos subgrupos de estos grupos. Luego vamos a ver nos vamos a convencer de que las lineales no son subgrupo de las euclidianas, y que las euclidianas no son subgrupo de las lineales, aunque tienen una intersección interesante. Y luego vamos a hacer una caracterización de las euclidianas. Si nos da tiempo, vamos a jugar un poco con transformaciones rígidas en el plano, si no, en la que sigue. Y pues bueno, eso es más o menos lo que tenemos planeado para ahorita. Y vámonos al pizarrón a trabajarle un rato y continuamos. Vale. Entonces, seguimos hablando de grupos de transformaciones. Grupos de transformaciones. Entonces, primero quiero dar una definición corta. Supongamos que tenemos dos grupos, ¿no? G1 con una operación bolita, y el G2 que tiene una operación asterisco. Vamos a suponer que existe una función que tome objetos en G1 y me dé objetos en G2, tal que 1, phi sea biyectiva, y 2, phi es morfismo. Entonces, diremos que G1 es isomorfo a G2. Y para los que no se acuerdan, un morfismo es una función que respeta estructura algebraica. Es decir, ¿qué le vamos a pedir al morfismo? Vamos a pedirle que si operamos pi de digamos A con B en G1, esto va a ser phi de A operado con la estrellita en G2 y phi de B, ¿no? Ese es un morfismo. Formalmente me parece que tendríamos que pedir que también la inversa sea un morfismo, pero bueno, no nos preocupemos demasiado por esa parte tan
tanto. Pero lo que quiero señalar aquí es un par de cosas, ¿no? Primero, decíamos que nuestro grupo lambda con la composición de funciones, que eran las funciones lineales de Rn en Rn, que también le podríamos llamar Rn estrellita o lo que sea, no es tan importante, es isomorfo a un grupo de matrices llamado el grupo general lineal de orden n y entradas reales, que son las matrices cuadradas, las As, matrices cuadradas, entradas reales, con el determinante de A no nulo, ¿no? Ok, ¿cómo podemos dar ese isomorfismo, ¿no? Entonces, ese es un o sea, si tomamos una función lineal, podemos asociarle una matriz. ¿Quién es esa matriz? ¿No? Pues es la matriz que obtenemos de aplicar F en los elementos de la base canónica en el espacio que estamos jugando, en este caso en el Rn, ¿no? Entonces esta es la F en el EI, ¿no? Ese es el FI en el EJ, es el ¿cómo se dice esto? El ¿cómo calculamos la entrada IJ de esta matriz? Y este es un grupo con la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver es que la composición de dos funciones lineales lo que nos da es la el producto de dos matrices no singulares, ¿no? Que es un ejercicio que se hace en álgebra lineal. Pero digamos, esta es la función que nos sirve para decir que estos dos conjuntos, que estos dos grupos son isomorfos, que existe un isomorfismo de grupo entre ellos dos. Ok. Entonces quisiera ver primero que, bueno, entonces está eso, y la segunda cosa es el concepto de subgrupo. Entonces vamos a decir que H, bueno, tomamos un grupo G con puntito, un grupo, y H subconjunto de G, diremos que H es subgrupo de G si la operación es cerrada en H, puntito es binaria en H, y para todas las as en H, sacar inversos es cerrado también, ¿no? Todo lo demás lo podemos deducir de esas dos, ¿no? ¿Por qué?
sabemos que el elemento neutro existe. Y formalmente tendríamos, para ver que H es un grupo, dentro del grupo grande, tendríamos que ver que el neutro está dentro del conjunto H, pero como la operación es cerrada en H y los inversos están, entonces el producto de una cosa con su inverso debe estar en H, ¿no? Entonces ya tenemos el neutro dentro del conjunto H, y la asociatividad pues se hereda del grupo grande, ¿no? No tiene ningún problema. Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos. El conjunto de las transformaciones lineales en Rn, que son de la forma f lambda de x igual a lambda por x, es un subgrupo del grupo de transformaciones lineales. ¿Cómo podemos ver eso? Entonces, esto es un subgrupo de lambda n, ¿no? Con la misma operación, ¿no? En el fondo lo que estamos diciendo es que H con la operación restringida a H es grupo, ¿no? Pero nos basta con esta caracterización, ¿no? Entonces nos basta ver que la operación es cerrada y convencernos de que de veras esta T lambda es un subconjunto de estos. Ahora, eso no lo necesitamos hacer en este caso porque ya tenemos esto. Siempre podríamos argumentarlo nada más para que haya claridad de todo, ¿no? Entonces podemos considerar una F lambda y, perdón, aquí vamos a poner una restricción importante. Lambda real no nula. Ok, entonces F lambda, de hecho queremos que sea un escalamiento, entonces nos basta tomar la lambda positiva. Entonces F lambda en una combinación lineal es ¿qué? Lambda por mu a más b, que es lambda mu por a más lambda b, que es mu por lambda a más lambda b, que es la mu por f lambda de a más f lambda de b. Bien. Entonces eso efectivamente es un subconjunto de las lineales y necesitamos ver que la operación es binaria. Entonces, si tomamos 2 f lambda y vamos a componerla con f mu, justamente si se lo aplicamos a algo, esto es f lambda de mu por x, que es f lambda, perdón, por mu x, que la podemos escribir como f lambda mu de x, ¿no? Y
si tomamos inversas, ¿quién es la inversa? Vamos a proponer que la inversa sea F1 sobre lambda, que este número existe porque la lambda es positiva estrictamente, ¿no? Entonces, si se le aplicamos a X, esto es lambda por 1 sobre lambda X, que es X. Y además esto lo podemos escribir como 1 sobre lambda por X, que es F1 lambda de F lambda de X, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es la inversa, ¿no? F1 lambda es la inversa, perdón, F lambda inversa es F de 1 sobre lambda, ¿no? Entonces es un subgrupo, ¿no? Y es isomorfo. Este grupo T lambda con la composición es isomorfo. ¿A quién? Al grupo de las matrices en el general lineal, real, de la forma diagonal de alguna lambda con lambda real positivo, ¿no? En el fondo eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con una F lambda cuando se la aplicas a cualquier EI? Pues esto es lambda veces EI. Y si tienes la matriz formada por todos estos, donde EI es el canónico, el de la base canónica ortonormal, pues ya tienes la diagonal de lambda, ¿no? Pues la diagonal lambda, entonces efectivamente son así. Pero fíjense que tenemos otra relación, que no sé si se dieron cuenta, que esto también es isomorfo al grupo multiplicativo de los reales positivos, ¿no? ¿Y cómo hacemos el isomorfismo? Pues tenemos T lambda, va a ir a dar simplemente a lambda, ¿no? Y entonces cuando hagamos F lambda, cuando hagamos F lambda compuesto con F mu bajo el isomorfismo este, va a ir a dar a lambda por mu, que está bien definido, ¿no? Y cuando la lambda es 1, tenemos el idéntico, y cuando esta mu es 1 sobre lambda, es el inverso multiplicativo, entonces todo funciona bien, ¿no? Ok, entonces a esta cosa se le llama una representación. Y esta es otra representación, ¿no? Ambas son representaciones del grupo, del subgrupo de escalamientos lineales. El otro grupo que vamos a revisar, el otro subgrupo, es vamos a ponerle así, es el subgrupo de las traslaciones. Vamos a ponerle TA. Y lo que hace TA es mandar a X en el X más A. Y la A en RN. Entonces, estas son rígidas primero, ¿no? Si tomamos
este A en X, sacamos la norma, la distancia euclidiana a TA en Y, esto es igual a la norma de X más A menos Y más A que es la norma de X menos Y, ¿no? Que efectivamente es la distancia euclidiana de X a Y. Entonces, si son rígidas, ¿qué más? Son rígidas, la composición es cerrada, ¿no? Si yo compongo TA con TB, se le aplico una X, esto es X más B más A, que es la T de A más B o de B más A en X, ¿no? Y entonces es cerrada. ¿Y quiénes son los inversos? Pues propongamos que sea la T de menos A. Esto es X, que es lo mismo que X más A menos A, que es T de menos A compuesto con TA en X, ¿no? Entonces, sí existen los inversos para todos. Y otra vez, este lo podemos pensar como isomorfo. Primero es un subgrupo, ¿no? Este es un subgrupo de EN. Y por otro lado, este es isomorfo al grupo aditivo de los RNs, ¿no? De RN. ¿Cómo va el isomorfismo? Pues a cada función la voy a asociar con su vector determinado, ¿no? Y de esta forma, cuando compongo, pues tengo aquí la suma, ¿no? Cuando compongo. Y entonces, efectivamente me va a dar la suma de vectores, ¿no? Ok, ahora. ¿Qué más? Parece trivial, ¿no? Pero estos dos ejemplos, además de ilustrar el concepto de subgrupo y de isomorfismo, nos van a ayudar a convencernos de que el grupo general lineal no es ni subgrupo ni tampoco el otro es subgrupo. Los euclidianos no son subgrupos de las lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un subgrupo que es el de los escalamientos, ¿no? Que estos no son rígidos, ¿no? Son escalamientos. Sí nos van a cambiar la métrica. Y acá tenemos las traslaciones, ¿no? Que no son lineales, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos TA a lambda a lambda X más Y? Esto es lambda X más Y más A, que es distinto de lambda por TA de X más TA de Y, que es igual a lambda X más Y más 2A, ¿no? Entonces, las traslaciones no son lineales, pero son rígidas. Los escalamientos no son rígidos, pero son lineales. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa en la intersección de estos dos? Decir, ¿qué pasa con las rígidas que sí son lineales? Vamos a ver. Estamos hablando del subgrupo de ortogonales.
ya podríamos considerar nada más la representación matricial, ¿no? Estos son las matrices ortogonales, ¿no? Y ortogonal quiere decir que la inversa es la traspuesta. Entonces, ¿cómo probamos que esto es un subgrupo del general lineal? Pues hay que ver que la operación es cerrada. Tomamos dos ortogonales, hacemos el producto y nos fijamos en la inversa. Entonces la inversa es A2 inversa, A1 inversa. Esto es A2 traspuesta, A1 traspuesta, que no es otra cosa que A1 por A2 traspuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, el producto es cerrado y hay que ver que las inversas son también ortogonales, ¿no? Entonces, sacamos la inversa de la inversa. La inversa es la traspuesta, pero esto tiene esta propiedad, las traspuestas tienen esta propiedad, ¿no? Y esto es A traspuesta traspuesta, que es A, que ya estaba en el ortogonal. De hecho, podríamos acabar aquí, ¿no? Porque la inversa es la traspuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, estas forman un subgrupo del general lineal. Y eso me va a importar porque ¿por qué me va a importar? Porque estas son las que dejan fijas o las que mandan bases en bases, y además van a respetar los ángulos porque son ortogonales. Entonces, lo que vamos a tener es que estas de aquí son rotaciones y reflexiones. Una cosa más con las ortogonales es que el determinante tiene que estar en 1 o menos 1. Y eso es fácil de ver. Sacamos el determinante de la identidad. Este es 1. Pero esto es el determinante de A por A traspuesta, que es el determinante de A por el determinante de A traspuesta, pero A y A traspuesta tienen el mismo determinante, así que esto lo podemos escribir como un cuadrado. Digamos el determinante de A, y esto sí, solo sí, el determinante de A es o 1 o menos 1. Y terminamos, ¿no? Siempre que sean ortogonales. Ok, tenemos un subgrupo más de rígidas lineales, que es el especial ortogonal de orden n, que son las matrices en el ortogonal que tienen determinante 1 o determinante positivo, o que no cambien la orientación, ¿no? Entonces, pues podemos ver que esta es cerrada la operación. Entonces tomamos dos ortogonales especiales, sacamos el determinante. Esto es determinante de A1 por el determinante de A2, que sigue siendo 1. Entonces, cerrada la operación. La inversa ¿cuál es su determinante? Pues este es el determinante de A1 traspuesta, porque son ortogonales. Y como el de A1 es este determinante 1, este también tiene que ser 1, ¿no?
Entonces, tenemos esto, ¿no? Las especiales son subgrupo de las ortogonales, que a su vez son subgrupo del general lineal. Pero también tenemos que todas son rígidas. Entonces, tenemos esto de aquí. ¿No? Entonces, hay una intersección entre lineales y rígidas, que son estas ortogonales, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a probar el siguiente resultado, que lo que dice es que nos basta con traslaciones y ortogonales para cubrir a todas las rígidas. Entonces, cualquier transformación rígida es de la forma una traslación compuesta con una ortogonal. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba? La prueba es más o menos rápida. Simplemente vamos a tomar A, una transformación rígida, y vamos a decir a dónde va a ir a dar, ¿no? El cero. Entonces, si le aplicamos A cero sin pérdida de generalidad, supongamos que va a ir a dar a una cosa llamada A, que podría ser el cero, ¿no? Pero si no, no importa. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar U igual a la transformación, a la traslación por A, por menos A, perdón, seguida de la A. Y vamos a probar que U es una ortogonal y con eso terminaríamos. Entonces, en efecto, vamos a ver que U respeta norma. Entonces, ¿quién es la norma de U de algún vector B? Esto es T A seguido de A aplicado a B, perdón, ¿no? Y esto es la norma de B, perdón, este es menos A, menos A, perdón, de A de B menos A, ¿no? Pero A lo puedo escribir como la norma, perdón, como A aplicado al vector 0. ¿Y qué sí sabemos de A? Pues que es rígida. Y por rigidez, esto es B menos el 0, que es la norma de B. Entonces, efectivamente, U respeta normas. Segunda parte, vamos a ver que la U aplicado a A punto U aplicado a B, C es igual a A punto, perdón, a C punto B. ¿No? Entonces, para probar esto, vamos a hacer, nos vamos a fijar en la norma cuadrada de C menos B. Esto es el producto punto
de C menos B con C menos B. ¿No? Esto de aquí es... Ajá, por ese lado ahí está. Pero además, por rigidez, esto es la U de C menos la U de B cuadrito. Y esto es U de C menos U de B punto U de C menos U de B. Y luego vamos a aprovechar la linealidad del producto punto. Esto es C punto C menos dos veces C punto B más B punto B, que a su vez es la norma cuadrada, vamos a ponerlo acá abajo, la norma cuadrada de C menos 2 el producto de C con B más la norma cuadrada de B. Y hacemos lo mismo acá abajo, tenemos la norma, ya podemos ponerlo directamente así, la norma cuadrada de U de C menos 2 U C V más la norma cuadrada de U de B. Pero acabamos de probar que U respeta normas, entonces esta de aquí es igual que esta y esta amarillita es igual que esta amarillita, ¿no? Entonces, y toda esta expresión es igual a la de acá abajo. Entonces, sí, solo sí, C punto B es igual a U aplicado a C punto U aplicado a B. Y tac, 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 tac. Entonces, U respeta ángulos, U respeta normas. Y vamos a probar que entonces es lineal, ¿no? Pero basta con esto, ¿no? O sea, U es una transformación que deja fijo al cero. Respeta normas y respeta ortogonalidad porque respeta el producto punto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que U va a mandar básicos en básicos, ¿no? Ese es un... podríamos hacer todo el merequetengue de ver que abre combinaciones lineales, ¿no? Pero bueno, con estos dos de anteriores probamos que U es lineal y además es rígida. Entonces, U es rígida por ser composición de rígidas. Por tanto, U es ortogonal y terminamos. Ya. ¿No? Entonces, pues por hoy la dejamos aquí, ¿no? Vamos a hacer un par de ejercicios en la siguiente sesión y a ver qué tal nos va. Nos vemos en la siguiente sesión.